Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados. La pandemia sanitaria que estamos viviendo agudizó grandes padecimientos. Entre ellos, lo hemos visto, problemas de salud. Lo cual hizo que tuviéramos conciencia de la necesidad de atender esta problemática, que desgraciadamente está inmerso en un marasmo de prejuicios y discriminaciones. En 2018, los trastornos mentales afectaron a 15 millones de mexicanas y mexicanos. Aproximadamente el 25% de las personas entre 18 y 65 años presentaron algún problema de salud mental. De acuerdo a la ONU, las mujeres somos las más propensas a padecer depresión y ansiedad. En este dictamen se pretende que la salud mental y los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas de la población deberán transformarse en redes integrales de salud en el marco de la atención primaria de la salud. Porque en la actualidad, este tipo de servicios médicos solo se ofrecen en hospitales de alta especialidad, que regularmente están situados en las grandes ciudades, por lo que los pacientes tienen que trasladarse desde los lugares de origen para recibir las primeras atenciones médicas. Por lo tanto, la transformación del sistema de atención de este tipo de padecimientos tiene que llevarse a cabo desde las clínicas y hospitales de primer nivel que principalmente se encuentran en zonas rurales, con médicos especializados que puedan diagnosticar adecuadamente desde las primeras manifestaciones y poder prevenir consecuencias graves que se pudieran presentar por no atender al paciente oportunamente. Por lo tanto, en esta reserva, estamos proponiendo una adición al artículo 74 para que garanticen los recursos presupuestarios necesarios para lograr la transformación de los servicios de salud en esta materia, para que de esta forma reduzcan estos males tanto mentales y adicciones. Y proponemos que quede de la siguiente forma. Artículo 74. La atención de la salud mental y trastornos por consumo de sustancias psicoactivas deberá transformarse en redes integrales de salud en el marco de atención primaria de la salud. Para que este fin se dotarán de los recursos presupuestarios suficientes que se establecerán en el presupuesto de egresos de la federación correspondiente. Es cuanto y esperamos el apoyo para esta adición. Gracias, señora presidenta.